Muchas bendiciones, muy buenos días, bienvenidos a este Empoderando la Mujer. Gracias por su sintonía. En este día tenemos como siempre muchas informaciones. Y todavía Wendy no está con nosotros, pero me encuentra acompañada de la pastora Verónica Cajas. Buenos días, sí. bienvenida. Buenos días, aquí es un gusto estar de nuevo en sus hogares. Aquí tenemos, como dice eh, Viani. Eh, mujeres bellas para ponerlas Muchas. a ustedes bellas. Así que pongan atención a todo esto que nos traen hoy, que es muy bueno para ustedes. Tenemos, Dios les bendiga. Tenemos muchas recomendaciones para el cuidado de su cabello después de esta época: que mucho sol, que mucha playa, que piscina y todo lo demás. Y también tenemos nuestro segmento acostumbrado de la oración tiene poder con un tema interesante, Verónica. Así es. Hablamos ahora de la sanidad del alma. Ese va a ser nuestro tema. No se mueva de ahí. No se mueva, pero desde ya nosotros vamos a iniciar con nuestras preciosas y hermosas chicas. Marta estuvo con nosotros compartiendo la semana pasada. Ella, además de esteticista, es también cosmetóloga. Y hoy nos va a traer todos esos esos tips que necesitamos para recuperar nuestra hermosa cabellera Marta. Buenos, buenos días, días buenos bienvenida. Buenos días a todos. Eh, gracias. Vamos a comenzar aquí. Eh, después de este hermoso verano tenemos una preciosa modelo Eva, Eva le gusta la playa está muy bien bronceadita estuvo mucho tiempo en el mar, la piscina y su cabello es un cabello rubio claro con decoloración Entonces, ¿Cómo hacemos con todo ¿cómo esto? Hacemos? Bueno, vamos a hacer un tratamiento que es lo más fácil y tú no te tienes que cortar tu cabellera eh, porque la mayoría de gente va y lo que dice es por favor, córtame mi cabello y quieren tener su cabello largo. Vamos a darnos que es una solución rápida al cabello reseco. Vamos a coger el cabello en, en partes pequeñas. Pues, vamos aquí, vamos a cogerlo, el clip, y en lo siguiente. Vamos a decirle a todos que estamos haciendo como una sí. demostración sí. de vamos. lo que ya se hizo sí. en el cabello sí. de Eva. Eva, vamos a coger aquí, todo esto está decolorado y vamos a coger el cabello de esta manera la tijera sí tiene que ser siempre tijera de peluquería esos son baratas se puede comprar en cualquier parte una tijera de peluquería y se hace de esta manera y todo el cabello que se va levantando tú lo vas cortando así se va cortando se va cortando se va cortando de esta manera ahí se va todo el cabello que está quemadito sí, es lo que le llamamos comúnmente como horquetilla sí, o doble orquilla, punta en el doble cabello. punta así florecido todo esto así y mira que apenas se corta apenas. Es lo que, lo que está florecido. Así. Esto es magnífico. Inmediatamente tú tú o quieres. Sea, se ve la recuperación. La recuperación, inmediata. sí, inmediata. Y tú puedes comprobarlo. Tú haces una parte y tocas eh, lo que está acá. Y lo que lo otro que no se ha hecho, la limpieza, sí. y tú ves la diferencia. Y en menos de siete días tú ves tu cabello recuperado. Y largo. Y largo. Y bello, bello. <laughs> no se bello. tiene que cortar el sí, pelo. Sí, no se puede, no necesita cortar su cabello. Mira. Esto solamente se hace en el color así claro o se puede hacer también en colores más oscuros, sí. limpiarse así. En todo tipo de cabello, de color, de color de suave, y de lo que esté es horquillado, ¿sí? Y se hace su limpieza y queda su cabello suave, suave y crece y se pone un brillo espectacular. Y se sigue haciendo hasta terminar. Sí. Diferentes sesiones. Ahí va Aquí. Gloria, que también Gloria. es... Una de los profesionales que trabaja con Marta, los sí. contactos, si usted quiere llegar hasta la peluquería de Marcos, usted puede tomarlos de aquí de la pantalla. Marta, ¿algún tips extra? Después que me limpio ya, las orquetillas me las sí. quito, ¿qué okay. más puedo hacer en casita tranquila para Ay, recuperar yo, mi cabello? Sí, hay uno que es muy fácil y reconocido desde nuestras abuelas, el aceite de oliva tú lo calientas en el baño de María o un poquito tibiecito, tú te calientas tus manos, coges el aceite oliendo, calientas bien y tocas las puntas y comienzas a tibiecito, a, a, a tibiecito. y masajeas, no masajea um, haciendo así, no, porque daña su cabello, así, frotándolo, frotando su cabellito hacia abajo, hacia abajo, lo frota y lo deja ahí y se juega, al otro día o entro después de media hora. Uy. Es uno, es mm, la es recomendación. La, sí, la recomendación. Para este invierno, por favor, no se cojan el cabello mojado, porque eso trae mal olor. Lávate tu cabello, cabello. de noche. Porque mucha gente tiene el cabello largo y se lo lavan y se cogen el cabello y eso cogen unos olores impresionantes. Y se daña el cabello, se corta, se, se achila y eso es. Feo, feo, feo. Malo. Entonces, sí. ese, ese es el uh -huh. tips que tenemos para el día de hoy con sí. estas chicas, con estos colores, cabello largo, uh -huh. eh, de playa como Eva, que está uh -huh. bien bronceadita. Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer aquí con nuestra preciosa modelo? Ay, qué linda. Y eh, Martica. <risa> <risa> con este corte tan fabuloso. Sí, Martica, eh, muy bella. Eh, Martica es una persona de una personalidad bien extrovertida. Chisteante, Sí, sí. <laughs> Entonces Martica tiene su cabello así y, y es un cabello muy bello. A ella le gusta su cabello cortico. Muy fácil de arreglarlo. No necesita tanto... Eh, tanto... Tanta cosa, escoger hacer su. Le vas a dar volumen. Sí, dale volumen, electrificarla, ponerla más alegre, mira. Mira, Ay, es qué fácil. Mira, y, es, y es muy fácil. Oh, wow. Los dedos hacen maravilla, mira. Mira, mira, qué belleza, mira. Da un volumen precioso, mira. Y a esas personas, Marta, que tienen el cabello así, quieren darse un volumen rápido, tienen alguna reunión y quieren darse el volumen rápido, este, ¿qué tipo de, de, este, de spray? Mira, este siempre spray. tengo problema con los sprays. Un spray fino, bueno para tu cabello. Siempre utiliza buenos productos. Yo siempre le recomiendo a la gente buenos productos. ¿Producto que valga? Este los tiene sí, allá tú en sí. tu peluquería. Ah, <laughs> sí, yo eh, hago asesoría personalizada. No tengo peluquería, trabajo personalizado. Estoy y asesoría. Ahí quedó Martita Llaman. ya lista. ¿Lista, mira? Para su reunión sí, y María. diferente. Gracias, sí. Mira, Martica. Muy, muy bien. Uh -huh. Sí. ¿Qué tipo de colores, Marta? Porque sé que eres técnico en color, van a estar de moda ahora para la nueva temporada. Bueno, ya comienza el otoño. Uh -huh. Se, se bajan los tonos, los tonos marrones. Eh... Rubio medio. Esos son los colores que vienen. Para el otoño. Sí, para el otoño. Bueno, siempre, ya está. siempre se baja un poco el tono para, para dejar descansar el cabello. De los, de los colores fuertes que hubieron, colores de todos los colores. Hubo pin, rojo, amarillo. Entonces se hicieron muchas decoloraciones. Entonces la gente ya quiere descansar. Y para el pelo así corto, ¿qué recomiendas a todas nuestras reinas que tienen el pelo así cortito como Martita? Como Martica para el cuidado, para y veo que ya tiene eh, highlights también. Tiene mechones, sí. Bueno, para las personas que tienen el cabello lacio, como el mío, yo creo que ustedes creen, Ahí Hoy tiene sí, eh, las personas que tenemos el cabello lacio, que es como Evita, es el cabello que más se, se pone grasoso, cierto. Eso podemos hacer un, un un lavado con con shampoo de uso diario. Sí. Ya para las personas que tienen el cabello seco, con hidratante, para que se acondicione el cabello. Y para cabello corto, hidratante también, shampoo. Mucho hidratante. Hidratante. Sí, hidratante. Que apenas estamos pasando el verano. Bueno, estas son nuestras sí. dos modelos, estos son los tips que tenemos gracias a Marta, una cosmetóloga especialista técnico en color, que la tenemos muy cerca. El contacto de ella está en pantalla y recuerden que este es el segmento de belleza y nutrición gracias a Ultimate Sweat Zona, que es el gimnasio número uno para ti mujer y que también tenemos clases para tus niños. Así que nos vamos a una breve pausa y volvemos con más en Empoderando a la Mujer. Alerta TV, Cristocéntrico Mundial, el canal para toda la familia. Bendiciones, continuamos aquí en este su espacio Empoderando a la Mujer. Me encuentro en compañía de la pastora Verónica Cajas y como les dijimos al inicio, hablaremos acerca de la sanidad de del la... alma. Así es, amados televidentes, gracias por dejarnos estar otra vez de nuevo en su hogar cada sábado 8.30. Estamos aquí con una palabra poderosa, porque la palabra del Señor es poder. Amén. Él dice que su palabra nos puede traer esa liberación que nosotros necesitamos. Todos en un momento de nuestra vida hemos pasado por situaciones dolorosas que solamente Dios puede sanar. A veces hay cosas que nosotros venimos trayendo de nuestra niñez y conforme hemos pasado y hemos caminado en la vida, lo hemos guardado. Hoy quiero empezar a leerles este versículo. Mateo 8:17, y él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Nosotros estuvimos eh, hablando la semana pasada acerca de la enfermedad del cuerpo. Y tomamos este versículo porque aquí dice que él llevó nuestras enfermedades, que son nuestras enfermedades del cuerpo. Y ahora queremos tratar las dolencias, que son el dolor que hay en nuestra alma. Esta semana pasada estuvimos hablando de un tema muy lindo porque el Señor puede sanar como Él quiere a través de la palabra, eh, a través de imposición de manos, a través de unciones de con su aceite, pero también a través de la medicina. Ahora hay algo que no se puede curar con la medicina y es tu alma. alma. Esa alma solamente Dios conoce lo profundo que hay ahí. Y solamente la mano poderosa de Dios puede venir y arrancar todo lo que no está bien, todo dolor. Solamente la mano de Dios puede hacerlo. Por eso hoy te invitamos a que tú puedas creerle a Dios. Necesitamos fe. La fe es la que pone a funcionar todos los milagros que tú ves. Sin fe dice que es imposible agradar a Dios. Cuando tú tienes fe... Pones un start para que eso abra la puerta y eso venga, ese milagro venga. Es muy importante. A veces creemos que nosotros tal vez no está ahí. Yo les puedo decir, como un testimonio, que yo pasé 40 años con un dolor que, como dice, traté de olvidarlo. Y en un momento dado, imagínense cuántos años había pasado y yo ni sabía que estaba eso tan guardado. Y vino el Señor en un momento dado y me abrió mis ojos y yo pude sentir esa liberación. Hoy quiero compartir contigo que Dios hace milagros, que Dios Amén. puede sanarte. Dios es maravilloso y Dios está empeñado en eso. El propósito del Señor venir y morir en esa cruz. Fue por ti y por mí, no solamente para salvación y vida eterna, porque eso es lo que nosotros recibimos en el momento que abrimos nuestro corazón al Señor. Uh -huh. Él está, en, en, Él le gusta, le place ayudarnos. Él quiere sanar nuestra alma. Y por esa razón Él dice: Llevé todo en la cruz del Calvario, enfermedades, dolencias. Nosotros tenemos que tomarnos de esa palabra porque esa palabra es viva y eficaz Amén. y es, dice, más cortante que una espada de dos filos porque penetra, dice, hasta partir los tuétanos. Eso quiere decir hasta tu espíritu. Amén. La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios es poder. Tú tienes que creerle al Señor. Mira, a veces hay situaciones que se vienen arrastrando de la, desde la niñez. Ha habido abuso sexual, tal vez, de parte de parientes cercanos, de tíos, de, de gente alrededor. Y, y uno, yo he oído testimonios y han callado por no buscar problemas con sus padres. A veces también hemos recibido el trato desde nuestros, de nuestros padres, nuestros abuelos. Nos hemos sido eh, maldecidos, hemos sido tratados con dureza. Eh, hemos recibido golpes, cosas que van quedando, y nosotros a veces vienen esos recuerdos. Y sobre todo cuando tú estás solo, cuando llega esa noche y empiezas a acordarte de eso triste en tu vida y lloras. Pero hoy el Señor quiere liberarte de eso. Si tú has pasado ese abuso, que nosotros podemos decirle un abuso infantil por la ignorancia de nuestros padres, como fueron ellos, tal vez criados. Y ellos piensan que eso es lo correcto. Hoy el Señor te pide algo: uno, que perdones. Para que haya una sanidad interior, tienes que perdonar. perdonar. El perdón es importante, así como la fe. Perdona a tus padres, perdona a las personas que han, te han hecho daño. Y con eso estás abriendo otra puerta, te diría yo, para alcanzar esa sanidad. Y déjaselo al Señor. Dile, Padre. Aquí está este dolor que yo no puedo con ese dolor. Señor, tómalo, déjalo a los pies del Señor ahora y el Señor va a hacer que tú te olvides. Porque el Señor llega hasta hacer que uno olvide las cosas que han sido dañinas para uno. Así es. El Señor es maravilloso, ¿verdad, Viani? Maravilloso, tan maravilloso que en su palabra, como usted lo mencionó, Verónica, dijo, tomó. Nuestras enfermedades y ya se las llevó. No es que se las va a llevar. Es que ya se a las mí, llevó y es importante es. que nosotros como pueblo de dios entendamos que no tenemos que padecer ninguna enfermedad ni ninguna no, dolencia no, porque no. ya él se la ha llevado. Así es, es algo que ha pasado que no es un futuro que tenemos que esperar o que tenemos que eh, ignorar o acostumbrarnos mm -hmm, a ese tipo de cosas. Sí, sí. y es importante que como cristianos entendamos y tomemos esa palabra y entendamos a través de nuestra fe que esas cosas ya están hechas. Amén. Hechos. Así es. Sí, eso es algo bien importante que, como tú has dicho, Él llevó. Es un pasado. Ya. En esa cruz Él vino y tomó todo eso. Lo que, los recuerdos son los que nos hacen causar ese dolor. Hay heridas que el Señor, con su mano poderosa, con su cuento, si sí, Él nos sana. Y cómo nos va sanando y nos va restaurando. Asimismo, nuestro físico va cambiando. Pero Así nosotros es. vamos a seguir hablando Así de este es. tema. Vamos a ir a una breve pausa y continuamos con más de Empoderando a la Mujer. Amén. Alerta TV. Cristocéntrico Mundial. El canal para toda la familia. Y ya estamos de vuelta aquí en Empoderando a la Mujer con este tema tan importante de la sanidad del alma. Sí. Hay mucho que hablar acerca de la sanidad del alma, son. En muchas etapas, pero lo más importante para poder obtener esta sanidad es que nosotros hayamos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Definitivamente. ¿Verdad? Cuando nosotros recibimos a Cristo, se abre todo el panorama. Ahí podemos venir nosotros a tener sanidad de nuestro cuerpo como sanidad de nuestra alma, como hablábamos. Amén. Y también toda clase de bendiciones. Podemos decir que el Señor nos ha bendecido... Con cosas maravillosas, Grande. aparte de la sanidad, podemos también hablar de lo que es la prosperidad. La prosperidad. Porque cuando nosotros somos sal sanos y nuestra alma es sanada, vamos a prosperar en todas las áreas, hasta en lo económico. Todo. Él dice que nos prospera en todo, así como así prospera nuestra como alma. Como prospera nuestra <ríe> <ríe> alma. <ríe> o sea, que preocúpese por su alma primero, Ajá. ¿verdad? Ajá. Para que pueda ser prosperado en así todo es. lo demás. Así es, entonces hoy hablábamos, estamos hablando acerca de esos dolores que tenemos en nuestra alma, de cosas que hemos sufrido en el pasado. Hay muchos eh, jóvenes o, o adultos ahora que vienen arrastrando con situaciones que vivieron en el hogar. Sabemos de que antes tal vez podríamos decir era más fuerte la corrección. He oído testimonios de gente que fue maltratada. He oído testimonios de gente que el padre lo ataba a un árbol en medio de la ciudad donde vivían. Eh, he tenido tantos testimonios que a veces es difícil para muchas personas que no conocen al Señor superar esto. Si lo primero que debes de hacer en tu vida, y es nuestro consejo hoy, que le abras tu corazón al Señor, que confíes en Él. Que ten la plena seguridad que el Señor está deseando tal vez más que tú sanarte, porque Él quiere Así verte es. próspero en todas las áreas de tu vida. Y también que nosotros no cometamos los mismos errores a veces con nuestros hijos, porque la misma forma en que a veces nos crían a nosotros, nosotros venimos con un patrón y venimos haciendo lo mismo con nuestros niños. Los tratamos mal hablamos con malas expresiones, mandamos palabras que no son de bendición sino de maldición. De Una palabra que tiene mucho eh, muy cerca de la boca es mira, no seas tonto, sos un tonto o sos un estúpido. Eso hace estragos en o el loco. alma de un niño. Loco también. O oh, sí, sos un loco. Cosas que lo único que atraemos son maldiciones Sobre también ellos. a nuestros hijos. Hoy es el día en que nos pongamos a cuentas con el Señor. No, sí. Hoy es el día que nosotros podemos llegar a Él y decirle, Padre, tengo este dolor en mi corazón, yo necesito esa sanidad de parte tuya. Y mira, si tú vas con esa fe y te pones ahí cerquita con el Señor, te digo que vas a sentir esa presencia maravillosa de Él. Él te va a abrazar. Yo he sentido esos abrazos. Maravillosos, riquísimos de Él. Hemos podido sentir ese, en la habitación ese olor, ese olor que se siente cuando el Señor está presente. Necesitamos meternos con el Señor, necesitamos ahí arrodillarnos, a, a decirle, Padre, hoy es mi día de liberación. Hoy va a ser sano, voy a ser sano de todas esas heridas, de todo ese dolor. Amén. ¿Por qué? Porque Él en la cruz del Calvario llevó tus dolencias. Él nos ha dejado al Espíritu Santo para que por medio de su Espíritu, por medio de esa sangre poderosa, se desata hoy. Esa palabra de liberación a tu vida. Amen. Hoy es desatada esa palabra en Amen. el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro sobre tu vida que eres sano de toda dolencia por el poder de su palabra, por el poder de su espíritu. Amen. No lo dudes, no lo dudes. Hoy es el día de tu liberación. Y también el consejo trata. Pídele mucho a Dios la forma en que tú vas a tratar a tus hijos, la forma en que tú vas a tratar a tus niños. Esto, así como en ti marcó algo doloroso, también en ellos puede marcar ese dolor en su alma. Y tú los quieres libres, yo sé. Nosotros no queremos que nuestros hijos sufran o tengan ningún sufrimiento. Por eso hoy te digo: créele al Señor, hoy fuiste sanada. En Amén. el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esperamos que todos hayan recibido esta sanación, esta, esta liberación allá Sanidad en sus hogares y que ahora invitemos, como siempre Verónica, a que aquel que todavía no ha aceptado al Señor hoy también es su día. Amén. Así <laughs> es. Esta es la oportunidad que Dios nos ha dado. No es por casualidad que tú, amigo estás viendo este canal, está por medio de ya sea televisión o por medio de internet porque tú también nos puedes encontrar Así en es. internet. Pero te digo que no es casualidad, todos hemos a veces llegado al Señor en momentos difíciles, pero no esperemos llegar a estos momentos difíciles para acercarnos al Señor. Así. Él nos ama con amor eterno, dice su palabra, él te ama y él quiere que hoy tú le abras su corazón. Ábrele tu corazón hoy al Señor. Deja que Él entre a morar en ti y que tu corazón sea el trono de Dios. Así Amen. que repite conmigo esta oración. Jesús, hoy te doy mi vida. Entra a morar en mi corazón. Reconozco que soy pecador, pero reconozco que tú eres el salvador de mi vida. Hoy te acepto y te declaro el Señor de mi vida. Así que amado televidente, si hiciste esta, esta oración con nosotros, ten seguro de que has pasado de muerte a vida, como también ten seguro que el Señor va a estar contigo y te va a escuchar en todo momento. Ahora solo te pedimos que busques una iglesia, que te congregues, que busques un bautismo en aguas como un bautismo en el Espíritu Santo. Amén, así es, con estas hermosas palabras y por supuesto con la aceptación del Señor en nuestros corazones, nosotros lamentablemente nos vamos a despedir, nos Verónica. Un placer <laughs> haber compartido con ah, usted. Ya Wendy <laughs> va a estar con nosotros para Hasta la próxima. próxima semana en el próximo programa. Y no quiero irme sin invitarlos a que nos escuchen a través de Radio Donai 540 AM cada martes a las 9 de la mañana y por supuesto cada sábado 8.30 a través del... 463 Verizon aquí en Alerta TV. Así es. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.